Y bueno, no me quiero extender mucho porque, ¿sabéis qué pasa? Que Julio me ha dicho que hable y explique lo que es el marketing digital en 10 minutos. Quiero decir que esto es un poquito difícil, pero sí que voy a hacer una labor de mentalista. Voy a decir que todo, aprovechando que Julio hablaba del tema de los móviles, cómo en estos momentos, pues cualquier persona que conozca un poco de marketing puede saber exactamente no solo vuestra afiliación política, sino si tenéis ganas de separaros, si os apetece un gin tonic, o todos los gustos, dónde habéis estado y qué incluso vais a hacer en los próximos meses por patrones hechos a través de inteligencia artificial. Se llama Big Data y se llama marketing. Bueno, yo llevo desde el 88 marketing y comunicación y la verdad es que no ha variado mucho porque esto del mentalismo, es decir, qué va a pasar, decía Julio lo de los móviles, ¿verdad? Ahora mismo vuestros móviles están traqueando lo que estáis haciendo. Estáis dando datos de que vamos a hacer un gin tonic con Pepito y con Pepita. Estáis diciendo que me gusta un artículo que habéis visto en un Facebook, en un Instagram, o habéis leído un artículo en El Público sobre Podemos, luego os está diciendo que sois unos podemitas, y mil cosas más. Toda esta información, aparentemente, lo que os voy a contar en estos 10 minutos, no es evidentemente cómo funciona el marketing digital, sino es lo que diríamos un poco es la base, la raíz del marketing digital. Y la raíz del marketing digital es que todo lo que estáis diciendo y haciendo en cada minuto y en cada segundo es totalmente, primero, conocible por gente que pueda manipularlo luego y, segundo, manipularlo. El marketing digital no difiere del marketing. Digamos que estamos en un marketing en un entorno digital, ¿vale? Porque hay, por ejemplo, medios como, bueno, las vallas, la publicidad exterior, los medios escritos, siguen siendo marketing, comunicación, impactan. La diferencia es que ahora cada vez más estamos en un marketing en un entorno digital. No digo que sea bueno ni malo, lo que sí que es malo es todos los datos que estamos poniendo. En un momento dado yo siempre hago un símil porque los canales son un método, no una finalidad. Si nuestra estructura, nuestra finalidad es errónea, el método será errónea. O sea, no quiero tener un Facebook por tener un Facebook. Previamente hay que tener un plan. Decía Francisco al principio que tiene aquí unos buenos tripulantes. Yo siempre pongo el ejemplo de un rumbo, ¿no? Y el marketing es salir desde esta maravillosa cala de Mallorca y salir e irnos a Grecia, poner un rumbo, quiero llegar a Grecia. Lo que no podemos hacer es, cuando estemos a una milla de aquí, decir, no tengo gasolina o cambio el capitán del yate. Porque resulta que el marketing es establecer una meta de estoy aquí y quiero llegar allí, con unos objetivos muy concretos. Eso no ha variado, ¿eh? Desde el siglo pasado y desde esto. Lo que sí ha variado, y os voy a contar en breve, espero no pasarme de 10 minutos porque realmente es muy interesante lo que nos va a contar luego Jesús, es cómo lo saben absolutamente todo de nosotros y somos totalmente previsibles, y como saben eso y somos previsibles, nos manipulan. De hecho, el hecho de poder decir, primero, saber lo que elige el cerebro, que sepáis que el cerebro elige, nosotros recibimos 5.000 o 6.000 impactos. Si yo os preguntara ahora de vuestro periódico digital favorito, ¿qué os acordáis? Pues os acordaríais de tres cosas. Uno, de vuestra marca habitual. Dos, de algo que necesitáis. Y tres, de una oferta irresistible. Cuando digo irresistible no es ven a tomar un menú. No, digo un iPhone 11 a mitad de precio. Y todo lo demás, nuestro cerebro lo obvia, que lo sepáis. Lo segundo, en el marketing actual, es que cualquier cosa que estáis haciendo ahora mismo, incluso teniendo el móvil encendido sin hablar, cuando habéis firmado con Gmail, con Facebook, o simplemente teniendo el móvil encendido, como he dicho, sube allí. Y hay gente malvada como yo y como algunos compañeros que están aquí de marketing, que podemos llegar a saber cuántos de aquí son podemitas, les gusta el gin tonic, y normalmente los viernes los pasan en Calamayor, porque tenemos un patrón establecido. Hay un dicho de Arthur Clarke que dice que si bien el individuo es una incógnita permanente, un colectivo de personas es una certeza matemática y es estadística. ¿Y por qué digo que puedo saber lo que pensáis? Porque si yo me voy ahora mismo en cualquier base de datos de Google, de YouTube, de Facebook, de Instagram, cualquier base de datos asequible como publicista o marketer que soy, y le digo personas que suelan llevar gafas de sol de género masculino, que sean podemitas, que estén en estos momentos en Calamayor, que además hayan, que les guste lo que hemos comido, que por supuesto serán muchas, que les guste el vino, etcétera, etcétera, aceptarían 1, 2, 3, 4 casos. Y además,
aceptaría, incluso sabiendo si alguno de vosotros ha clicado o ha visitado una página de viajes, tiene ganas de viajar, o que simplemente ha comentado con alguien por WhatsApp, por ejemplo, ¿por qué no nos vamos a la nieve este diciembre? Toda esa información la tenemos disponible. El marketing digital no es más que una venta de nuestros pensamientos, nuestros gustos, nuestros movimientos a gente anónima. Y cuando digo esto es porque en marketing en general hay que tener un plan, luego usar los canales para llegar a nuestro cliente objetivo. Nuestro cliente objetivo tendrá unos gustos y unas necesidades en unos momentos concretos. Y a través del marketing digital sabemos cómo hacer salivar a alguien que en estos momentos está pidiendo un gin tonic a través de WhatsApp, o porque sabe que a las 5 de la tarde o a las 4 suele pedir un gin tonic y ese patrón está en la nube. ¿Por qué digo que además podemos cambiar la manera de pensar? Lo que tenéis que tener claro es que cualquier cosa que hagáis, aunque digáis que no, se registra. E incluso si tenéis un antivirus, vuestro ordenador tiene un número de serie único. Entonces, por mucho que anoniméis vuestra navegación, cuando le decís a la red estoy aquí, la red sabe que vuestra IP es única y vuestro número de serie de ordenador es único. Con lo cual, retrata todo movimiento que hagáis y os persigue a través de los móviles o de cualquier cosa que hagáis. En segundo lugar, luego las empresas suelen vender los datos a terceros. Visa, Mastercard... Sí, los datos. Evidentemente no dice que Pep, que Rafael, que Jesús... No. Pero dice que quiere una tonelada de señores que se gasten 50.000 euros y que les gusten los zapatos, que les guste el golf y que además los viernes por la tarde se vayan de gin tonic, aquí tienes esa tonelada. Te la sirvo. Luego depende del medio, no solamente del medio, del mensaje que demos. Y nuestro mensaje tiene que ser adecuado. Quiero decir que si alguien de vosotros ahora mismo está salivando por una ginebra y yo empiezo a hablar de polvorones, no me va a hacer ni puñetero caso. Pero si yo empiezo a decir, pongo una ginebra, un poquito de limón, esquicha una Hendrix con un poco de hielo con el calor, pues esa persona, con el mensaje que yo dé, captaré su atención y pasarán cosas que yo quiero que pasen, como que haga un clic y al final me compre o venga a mi casa o venga y haga lo que yo quiero que haga. En último lugar, no me quiero extender mucho porque el marketing digital da para mucho, todos son canales al final, hoy será TikTok, mañana TikTok, pero al final de lo que se trata es, estamos vendiendo nuestros datos permanentemente en el momento en que nos movemos un centímetro, en el momento en que conectamos con un podemita como Tony, sabe entonces que si yo empiezo a decir que, es broma por supuesto, que si yo empiezo a decir que me gusta lo que dice Tony en Facebook, en Instagram o en el Samsung Corda, alguien dirá que yo tengo esas ideas políticas. ¿Y cómo nos pueden manipular? Bueno, es muy fácil. Imaginaos que todos los que estáis aquí en estos momentos, alguien dice, por ejemplo yo, alguna chorrada que ensalza un poco la labor, ya que es difícil, de un neocomunista de hoy en día. Y de repente todos, menos uno que no lo sabe, nos ponemos a aplaudir. Luego digo otra idea absurda de ese estilo y todos nos ponemos a aplaudir y a decir, tiene toda la razón del mundo, Juan. De esa manera estamos manipulando a esa persona que no lo sabe y estamos convenciéndola de que lo que yo estoy diciendo tiene una razón de ser. Y acaba pensando que cualquier cosa que penséis menos de que Podemos es una bazofia. No digo que lo diga yo. Digo que es una idea que lanzo aquí, ¿no? Entonces, he cambiado la manera de pensar de esa persona solamente jugando a un juego de manipulación digital. Eso está existiendo. En Estados Unidos lo pararon hace tres años, en un agosto, cuando el algoritmo, no me extiendo mucho lo que es un algoritmo, de Facebook, cambió. El algoritmo de Facebook lo que decía es, yo voy a enseñarle a ella lo que le guste, porque si no, las redes todas, incluido Google, lo que quiere es que nosotros tengamos una experiencia magnífica. Yo a ella le voy a enseñar cosas que le gusten, porque si no, no se va a conectar. Si ella ha demostrado que le gusta que lo que dice Tony, que es de una ala política, por decirlo, podemita, yo la tildo a ella, y perdona que te señale, como, bueno, afín a Podemos. ¿Qué pasa si yo... Lo que voy a hacer a partir de ahora como red social es enseñarle a ella lo que le gusta? ¿Y qué le voy a enseñar? ¿Cosas de Vox, de PP, de PSOE o de Podemos? De Podemos, porque quiero que se quede. Y le voy a enseñar todo esto para que siga ella alimentando toda esa historia. Cuando cambia el algoritmo hace 3 agostos,
los estadounidenses lo que hicieron es, a los que piensan de manera como un republicano, les voy a cambiar el algoritmo, les voy a enseñar cosas solamente que son de demócratas, de sus amigos. Y empezó a ver de repente, en vez de ver lo que le gustaba, que era cosas de republicanos, empezó a ver cosas de amigos suyos que opinaban en pro de los demócratas. Se dieron cuenta que al cabo de un mes, mucha gente que era republicana empezaba a dar me gustas a cosas que eran demócratas. Manipulación y cambio de mentalidad. En Estados Unidos, que es un gran país, cortaron eso de cuajo. Aquí todavía no. El marketing digital es un marketing de manipulación. Con el conocimiento permanente, os guste o no, y aquí nadie va a levantar la mano de decir a mí no me cogen los datos, porque los tenéis, estáis vendidos y habéis vendido el alma al diablo, en el sentido de que habéis dicho que sí a todo. Eso es bueno para las marcas, buenísimo, porque las marcas podemos saber perfectamente qué estáis pensando, cuándo tenéis intención de compra, con quién os movéis y si estáis en estos momentos, os gustan los perros o vais a estar embarazados o embarazadas. Entonces, a partir de aquí, cuando yo sé lo que os gusta y en el momento que tenéis intención de comprarlo, es muy fácil que veáis el mensaje en pantalla a través de algo como es un móvil que llevamos encima 20 horas al día, a 1.5 metros de nosotros. Entonces, con eso pretendo resumiros el marketing digital. Como veis, no os he resumido lo que es... es marketing en un entorno digital. Qué duda cabe que un buen contenido seguirá siendo visto a través de un medio de comunicación. Qué duda cabe que una valla tendrá un impacto espectacular cuando veas a la gente pasar y haya ido a una de vuestras marcas y le recuerde en mente de que tiene que volver y salive cuando vea esa marca. Pero el marketing digital se basa precisamente cualquier cosa que veáis en gente que está apuntando hacia vosotros y a vosotras. Me estoy volviendo un poco raro con esto del idioma. Lo que digo es que sabemos, se sabe, y es un poco dentalista, como decía antes, que efectivamente los medios están para llegar y compréis sin que lo sepáis, que no lo que nosotros sabemos o con lo que está en la nube. Sea como sea, todo esto no sirve absolutamente de nada si no tenemos un plan. Quiero decir que si sabemos navegar y cogemos un buen barco, pero no sabemos cómo ir a Cerdeña, qué rumbo coger y mantener el rumbo, y sobre todo no tirar el capitán por la borda y no tener poco presupuesto para la gasolina, si lo hacemos así llegaremos a un puerto a captar clientes y a desarrollar nuestro negocio. Sea como sea, el marketing digital hoy tiene ese peligro y esa bondad. Es peligro para los que somos objetivo de ello, porque hemos vendido nuestra alma, nuestros datos, nuestros amigos al diablo. Es bondad si los que estamos al otro lado sabemos todo lo que piensan y cómo llegar a ellos. Quería haceros un pequeño resumen, simplemente porque hay mucho que hablar sobre este tema, con lo cual yo creo que con esto tenemos que ser conscientes de lo bueno y lo malo de todo lo que estamos haciendo con nuestro móvil cada día, que se graba en algún sitio y hay gente malvada, como yo o como otros compañeros que hay aquí, que lo usamos para que todo esto acabe en una compra. Nada más, solamente tener claro que el marketing no es digital, que el marketing es en un entorno digital, y que hoy, haciendo las cosas de manera diferente e impactando de manera diferente, se puede hacer, sea digital, sea con un papel, sea con un boli, o sea con un acto de networking, que esto también es marketing, por supuesto, el de toda la vida, el de la relación, el de la venta relacional, el del one-to-one que dicen los americanos. Con lo cual, todo sirve mientras tengamos un plan. Y yo creo que lo principal del marketing, sea o no digital, es tener ese plan. Bueno, espero no haberos agotado mucho y, por supuesto, sea como sea, si veis a alguien de Podemos que os dice que esto está bien, es mentira. Gracias por todo.